establecer una diferencia entre cambio climático y variabilidad climática. O sea, el hecho de que nosotros, por lo menos en el Valle Central, lo que tengamos es una estación lluviosa que normalmente iba supuestamente de mayo a noviembre, diciembre, y una época sin lluvia que iba de diciembre a abril, eso es lo que se llama variabilidad climática. O sea, son los periodos secos y los periodos lluviosos que nosotros tenemos. Son chaparrones que cae muchísima agua en muy poco tiempo, y eso sumado a la escorrentía, nuestras ciudades están casi que rellenas de cemento y rellenas de asfalto, pues obviamente eso aumenta la velocidad en la escorrentía y genera esas inundaciones que en mucho también se dan por dos razones fundamentales. La basura que desgraciadamente no ponemos en los lugares adecuados, y por que las alcantarillas fluviales que tenemos son de otra época y obviamente no soportan la escorrentía que es muy grande.